Buenas noches, colegas de Welding from Perú. Mi nombre es Ángel Antonio Uriarte, el Community Manager de Welding from Perú, la comunidad en Facebook. Como ustedes ven acá, estamos en Facebook. Este momento me dirijo a ustedes pues para hablar un poco sobre los procesos de soldadura. Los procesos de soldadura, como ustedes ven, son muchos procesos de soldadura que existen hoy en día. Pero vamos a detallar aquí 7 procesos básicos que vamos a ver hoy. Entonces acá tenemos el proceso SMAO, el proceso de soldadura con electrodo revestido manual. Se dice que es manual, ¿no? Es conocido por la AWS como un proceso SMAO, ¿no? SMAO, que viene a significar en las siglas en inglés Shielded Metal Arc Welding. En este proceso, pues, un electrodo revestido hace contacto con el metal base, produciéndose un arco, produciéndose un charco de soldadura, ¿no? El cual, la punta del electrodo alcanza una temperatura de 3500 grados centígrados, lo que produce que el electrodo, cada vez que vaya avanzando, se vaya consumiendo, ¿no? Depositando ahí el metal de aporte para que se haga una buena soldadura. Después continuamos con el proceso GTAW, que es un proceso con gas tungsten y arc welding, que significa pues que acá trabajamos con lo que decimos el proceso TIG más conocido, ¿no? Que es un inerte tungsten gas. Así es, pues el proceso GTAW, lo que hace el gas inerte es evitar el contacto del aire con el baño de fusión, ¿no? Y con el electrodo, que alcanza grandes temperaturas, para evitar contaminar el electrodo no consumible, que viene a ser el tungsteno, ¿no? Este proceso es muy utilizado ahora en lo que es la refinería, ¿no? Para hacer las raíces en la soldadura, porque es un proceso más limpio y tu soldadura te sale más pura. Ya no hay, es difícil encontrar un poro por ahí, aunque sí se da, pues, pero ese va a tener que tener en cuenta el cuidado del soldador, ¿no? Pues tenemos el proceso GMAO, que en sus siglas en inglés es el Gas Metal Arc Welding. Aquí se da, pues, un alambre alimentado continuamente, el cual es protegido también por un gas, ¿no? Este gas puede ser un gas inerte o un gas activo, ¿no? El gas inerte, como nosotros sabemos, tenemos el argón, el helio, ¿no? Y un gas activo viene a ser un CO2 o la mezcla del argón con el CO2. Estas combinaciones se usan en lo que es, por ejemplo, lo que llamamos MIG. Tendrías que usar un gas argón o helio para llamar que es un proceso MIG. Pero un proceso MAG ya tendrías que usar un gas combinado, una mezcla de argón con CO2, ¿no? O el CO2 propiamente puro, para que se dé. Después continuamos con el proceso FECAO, ¿no? El proceso FECAO, hablamos de, en las siglas en inglés, Flux Core Arc Welding, que aquí se da el mismo procedimiento casi que el GMAO, porque utilizas un alambre continuo, que este puede ser también a su vez, que tenga un recubrimiento, ¿no? Tenga internamente, es un alambre tubular, que internamente tiene un fundente, y este fundente produce el gas para la protección de este arco eléctrico, ¿no? Así tenemos el proceso FECAO. Luego continuamos con el proceso SAO, que significa Submerger Arc Welding. Este es un proceso automático, porque podemos, se ven los carritos, ¿no?, de soldadura de arco sumergido, donde un electrodo continuo, es un alambre sin protección, nada. La única protección que tiene es que se sumerge en un fundente, ¿no?, para poder hacer el arco de soldadura.
Y lo que permite este fundente es evitar que también haya la radiación, los rayos UV, y se da un proceso prácticamente tú no ves cuando estás soldando, no se ve el arco eléctrico en este proceso SAW. Por eso lo llamamos Submerged Arc Welding, porque es un arco sumergido en un fundente. Luego continuamos con el proceso OAW, el proceso Oxyacetylene Welding, en sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque este proceso es una mezcla del gas, pues no, del oxígeno con el acetileno. Esta mezcla se da y se produce una combustión, ¿no? Lo cual permite soldar piezas muy, de espesores muy delgados, ¿no? Mayormente el proceso OAW lo utilizan para lo que es planchado de vehículos, ¿no? Para soldar latón. Un proceso más detalloso, ¿no? Después tenemos el proceso PAW, que es el proceso de plasma arc welding. El proceso PAW se produce, es los mismos principios que tiene la soldadura TIG, ¿no? Un electrodo no consumible de tungsteno, una tobera, donde el principio es el siguiente: para producir el plasma, lo que hace el arco eléctrico es dar el calor suficiente para calentar un gas, producir que este gas se ionice y se produzca el plasma, pues, ¿no? Ese es el proceso PAW, muy utilizado cuando es soldadura de espesores muy delgados, para hacer trabajos muy finos, este proceso plasma arc welding, que en sus siglas plasma arc welding. Pues entonces, colegas, esto es un poco de lo que yo les quería transmitir, ¿no? Quizá más adelante ya comiencen a salir más videos donde sea más fluido. Quizás este es mi primer video que estoy lanzando así. Y muy buenas noches, pues, a todos ustedes. Gracias por seguir este video.